Uno de los momentos más esperados de nuestras visitas es, mientras compartimos un tentempié, hablar con la persona más capacitada para contarnos hacia dónde marcha la localidad y qué proyectos de futuro se preparan. Ya nos espera el alcalde de Espejo para departir con nosotros y, cómo no, ejemplarizar la hospitalidad del espejeño, santo y seña de los habitantes del antiguo Ucubi, para con todo aquel que se acerca a conocer su ciudad. Bueno, pues había que hacer una parada ya porque con el día, aunque ha refrescado un poco, pero el calor que hace, hay que tomarse algo, ¿no? Y vamos a hablar un poquito después de su gente y con quién me tengo que hablar aquí, con Florentino Santo, que es su alcalde. Y primero, gracias y darte la enhorabuena por el pueblo que tenéis, por la acogida que habéis dado en la mezquita. Y bueno, preguntarte un poco cómo nos movemos, por dónde va Espejo, su gente, hacia dónde vamos, qué estamos haciendo, lo que tú quieras contarme. Pues yo te puedo contar muchísimas cosas, ahora sí que ahora entramos en temas más concretos. Yo lo primero que quiero hacer es agradeceros a vosotros, que siempre estáis a disposición nuestra, el agradeceros la labor que realizáis desde Onda Mezquita sobre el patrocinio de los pueblos de la provincia, y sobre todo agradeceros porque la verdad es que en ayuntamientos pequeños como estos, donde los recursos son muy limitados, tener una compañía como vosotros es siempre de agradecer. Yo siempre digo que la fuerza de Córdoba, además de en la capital, reside en su provincia y en esos pueblos, como tú dices, con pocos habitantes, 3.000, 4.000 habitantes, sí, donde todavía está el arraigo cordobés en su esencia, y yo creo que son los que tenemos que poner claro, en valor, ¿no? Claro que sí, Córdoba no solamente se compone de su capital, sino que también tenemos mucho que decir los municipios que la componemos. Sobre todo los que somos más pequeños. Los que estamos... en todos hay una joya o algo diferente. Algo, no sé, comentándote, encontramos en Fuentes una un palacio de estilo modernista. O sea, una joya allí en medio de la sierra, ¿no? Aquí nos encontramos, que hemos estado en la iglesia de San Bartolomé, un retablo que es un magnífico, que tiene un montón de estilo, un gótico, un renacentista, de todo un poco, ¿no? Hablando con el padre Francisco, sí, y tal. Con don Francisco. Y en estos pueblos, en todos sitios, se encuentra un de esos. Pero sí hay un denominador común, bajo mi punto de vista, en todo. Es la amabilidad y la hospitalidad de la gente, ¿no? Y en Espejo igual, sí, ¿no? Aquí en Espejo, si la gente se caracteriza por algo, es por su simpatía, por su cercanía, por abrirse siempre a todo el que llegue y, sobre todo, brindar lo poco que tengamos o lo mucho, lo ofrecemos gratamente a nuestros visitantes. Yo he preguntado un par de veces, mientras grabábamos y tal, aquí, y para allá, no sé qué, la gente rápidamente se te abre, ¿no? Y es un nexo común que creo que hay entre todos los pueblos de Córdoba, y evidentemente Espejo no iba a ser una excepción, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco cómo está viendo el tema económico y el desarrollo empresarial de Espejo. ¿Va por el olivar, va por las cárnicas? Sí, creo que algo que también tenemos en común una gran parte de los municipios de nuestra provincia es que la principal fuente económica es la agricultura, en este caso es el olivar. Creo que también habéis tenido la suerte de haber visitado alguna almazara. El almazara de San Y la verdad que el aceite que aquí se elabora es de grandísima calidad. Yo siempre digo que en Espejo está lo mejor y el aceite de Espejo para mí es el mejor. Claro, evidentemente. Pero después también tenemos otro sector económico que también es muy conocido, son las cárnicas. Las cárnicas, ¿no? El embutido espejeño, el chorizo, la morcilla. Creo que Espejo también lo conocen. ¿Cómo se ha conseguido, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? El chorizo de Espejo, ¿no? El marcar una marca. Un sello en una marca, ¿no? Es curioso, ¿no? Sí. Esa marca solo se consigue por calidad, ¿eh? No se puede conseguir, claro, de otra forma. Claro que sí. La calidad que tenemos nosotros en cuanto al chorizo, ahí sí me va a permitir que es donde marcamos la diferencia con el resto de municipios que también puedan basar su economía en lo que es el embutido. Pero Espejo siempre se ha clasificado por eso, por el gran trabajo y sobre todo la gran profesionalidad que tienen nuestras cárnicas. Sí. Nosotros, desde que hemos llegado al gobierno, estamos en contacto permanente con ellos, difundiendo, promocionándolo, porque queremos que abarquen más, porque creemos que pueden hacerlo mejor. Y sobre todo a ellos, la gran respuesta que siempre tenemos por parte de los empresarios de la cárnica. En fin, nosotros estamos... Yo siempre digo que eso, que no te puedes quedar dormido, ¿no? Tienes que ampliar... Claro, tienes que estar moviéndote en el tiempo en el que estamos. Está claro. Y ahora mismo, redes sociales, internet, ahí es donde emana ahora mismo la riqueza de las cárnicas. Y desde el ayuntamiento también lo que estamos intentando es promocionar otro tipo de desarrollo económico, que es el turístico. A mí me parece, sinceramente, que tenéis un sitio estratégico, ¿no? Y a partir de ese sitio estratégico
tenéis mucho campo donde cultivar esto del turismo, ¿no? Ten en cuenta que en el sitio donde nos encontramos, creo, me atrevería a decir que podríamos estar casi en el centro de la provincia de Córdoba, pero creo que también podríamos estar en el centro de nuestra comunidad autónoma. Sí. A un sitio estratégico, donde todo lo pillamos cerca, donde también a nosotros nos pillan cerca. Claro, evidentemente, ¿no? Así que nosotros lo que estamos intentando, con la rehabilitación del aljibe, con el descubrimiento de una nueva aljibe que queremos ponerla en marcha, la excavación en este año. Estamos también hablando con los propietarios del castillo, que tras el fallecimiento de la duquesa todavía no está claro quién puede ser el propietario de este castillo. Y después la magnífica relación que tenemos, por ejemplo, con nuestro cura párroco, que cada vez que es encantador, que se encantador, brinda con nosotros. Hombre, está ahora de moda en muchos municipios, y yo creo que con un castillo como este, tan, digamos, tan al día por estar ocupado, que eso es muy importante, ¿no? Pero al mismo tiempo manteniendo la esencia de lo antiguo, que mantiene casi sin tocarse. Ahora está muy de moda lo que son las visitas teatralizadas, ¿no? Y en un castillo como es una visita teatralizada tiene que estar espectacular. ¿No? También nos contaban sobre el Museo del Agua, ¿no? Que también tenéis en proyecto. Una escuela taller. Una escuela taller y tal, ¿no? Hemos solicitado una escuela taller y queremos hacer nuestra oficina de turismo justamente a los pies de nuestro castillo, al lado de nuestra iglesia. Claro. Ya es un sitio estratégico. Es un sitio estratégico. Está claro que Espeo tiene mucho que ofrecer, ¿no? Claro. Lo que hay que hacer es ponerlo en valor, ¿no? Que creo que es por donde vais un poco. Ahí es donde nosotros estamos. Pero no solamente queremos vendernos al exterior, sino también en el interior de nuestro pueblo. Queremos hacer sentir a los espejeños que sientan este pueblo como suyo. Que yo también sé que ya lo sienten. Pero no hace falta eso. El sacar pecho de nuestro pueblo, y de nuestro pueblo al mejor de la provincia, vamos a cuidarlo, vamos a mimarlo. Ten en cuenta que nosotros, con un pueblo de 3.400 habitantes, el conseguir vender lo que es nuestro pueblo al exterior, el recibir visitantes, estamos un poco limitados. Uh-huh. Pero yo creo que con el apoyo, sobre todo los vecinos, que cada vez que hay una fiesta o algo, engaralan sus fachadas, decoran sus casas, abren sus casas a los que vienen de fuera, creo que eso dice mucho del municipio y de su vecino. Ahora que nos están viendo todos nuestros televidentes, recomiéndame una fecha para venir a Espejo. Pues tengo varias. Pues no por eso solamente, tú recomiendas varias, tú las que tú digas. Podemos empezar, por ejemplo, desde la Semana Santa de Espejo. Una Semana Santa rica culturalmente, de tradición, de simpatía, de empatía con nuestros ciudadanos. Seguimos, si queremos, por ejemplo, ahora que vamos a celebrar en julio, el 14, 15 y 16, Especula. Es un mercado romano basado en la época romana de nuestro pueblo, pues tiene una historia muy grande, ¿no? Claro. Y podemos seguir. Tenemos después la Semana Grande de Espejo, nuestra Feria Real, en la semana del 22 al 27 de agosto, donde ahí sí vaya a descubrir lo que es el espejeño en sí, cómo abre los brazos, cómo celebra, cómo brinda. De su fiesta, ¿no? Digamos, ¿no? Cómo bailamos, cómo disfrutamos de su fiesta. Y después tenemos también una gran fiesta. Yo me atrevería a decir que quizás la principal fiesta gastronómica de nuestro pueblo y publicitaria de nuestro pueblo, como es la matanza tradicional del cerdo. Seguro que a nuestros televidentes esto les va a atraer mucho, ¿no? Vamos a hacer fechas claras y concisas porque... Claro. Mira, normalmente la matanza la hacemos siempre coincidir con el puente del 1 de noviembre. Este año creo que el 1 de noviembre cae miércoles y se va a celebrar el 3, 4 y 5 de noviembre. Yo desde aquí invitar a todos los cordobeses, a todos los que nos estén viendo desde sus casas, porque estoy seguro de que van a disfrutar. Y es lo que siempre digo, el visitante que viene a Espejo vuelve a repetir. Nosotros seguramente, por no decir 100% porque no se ve, repetiremos seguro, ¿no? Porque la verdad es que nos hemos encontrado muy a gusto, hemos trabajado con un equipo que nos ha puesto a disposición fantástico, hemos descubierto quizá un pueblo que a lo mejor era para nosotros un poco más desconocido, ¿no? Y además estamos dando lugar, sobre todo el tema de la carne nos ha dejado alucinando, ¿no? Y el aceite, ¿vale? O sea, el aceite y la carne nos ha dejado ahí obnubilados. Ahora iremos a degustar vuestra gastronomía también, ¿no? Y a que la gente que venga a Espejo sepa qué tiene que pedir para comer, ¿no? Y lo que sí quería darte las gracias en el nombre de Onda Mezquita y de nuestros televidentes por abrirnos las puertas de tu casa, que es Espejo, y dejarnos entrar y colarnos hasta el salón y poder enseñar a todo el mundo que nos ve las veleidades que tenemos aquí en Espejo y animarlos a todos para que vengan a visitarnos. Agradeceros a vosotros el trabajo que realizáis nuevamente. Seguid viniendo por Espejo, por supuesto. Seguid patrocinando y promoviendo nuestro municipio,
porque nos vais a ayudar a nosotros, nosotros ayudaremos a vosotros y sobre todo creo que es digno de ver, que es digno que las personas que vengan a nuestro pueblo, que se metan en nuestro casco antiguo, que claro. se metan por las calles. Por las calles y se pierdan, sí. ¿no? Y se pierdan. Es precioso y sobre todo decirle y animar a todos los televidentes que visiten Espejo, que no se arrepentirán, porque estoy seguro que volverán. El tentempié con el alcalde no ha hecho más que abrirme el apetito. ¿Cómo conocer los mejores sitios para llenarle el estómago cuando el hambre hace acto de presencia? Han acertado, preguntando a los propios del lugar. No dejan de recomendarme el restaurante de la Alcazaba y las indicaciones hacen que me sea imposible perderme. En el cruce de Montilla comerás, entre otros manjares, las mejores croquetas de Córdoba. Con tal recomendación entenderán que no pierdo un segundo en acercarme a la Alcazaba. ¿Ustedes no lo harían? Pues ya está la mesa montada. Maribel, vaya mesa. Sí, está bonita, ¿verdad? Maribel, vaya mesa. Platos típicos de aquí. Restaurante Alcazaba y Maribel a los mandos de la nave espacial, ¿no? Sí. Bueno, cuéntame un poquito. Gastronomía de Espejo, ¿no? Bueno, pues son platos típicos, pero también innovando un poquito. El típico flamenquín de lomo y jamón serrano. Uh-huh. El chorizo de nuestro pueblo, no podía faltar. Es un surtido de croquetas, de salmorejo, de gamba al ajillo, de rabo de toro y de cocido. También tenemos el rabo de toro tradicional, uh-huh. un revuelto de aquí de la casa que es de salmón uh-huh. con patatas pajas y una cebolla caramelizada, un bacalao a la alcazaba, un salmorejo de espárragos por innovar un poquito uh-huh. y luego pues las carnes que todos los fines de semana están en la barbacoa, las carnes a la brasa, ¿no? A la brasa, chuleta de cordero, solomillo, presa, ternera. Y algunos de nuestros postres. Yo tengo un pequeño premio, es que no dejo de mirar a aquello. La leche frita. Sí, por ejemplo. No, tengo, me he fijado yo, como los animales que se le ponen... Pues yo estoy mirando para allá, ¿no? Porque me está llamando. Y lo que hay es una cocina tradicional. Es una cocina de menú, de gente que viene y come lo que... Los cocidos... Además, estamos cerquita de la carretera. Los que vengáis de Córdoba no os vais a perder, ¿vale? No. Carretera de Córdoba y cuando veis la Alcazaba, allí. Allí, o sea, no hay que dar ni muchas vueltas. No. Que muchas veces tenéis que dar vueltas hecha para atrás a mucha gente, ¿no? Aquí es llegar... Y está girar, un amplio aparcamiento, terraza de verano, que se está muy bien. Con el fresquito, ¿no? Aquí de Espejo por las noches. Eso está muy bien. Y luego eso, pues, la una comida una típica. Pinta extraordinaria, ¿no? De ternera, sí. cerdo... Son carne ibérica, cordero, la ternera, también fresca, entrecot, solomillo... Las croquetas, que a mí, las croquetas son la magia, ¿no? De la cocina. ¿Por qué? Porque la que lo hace mejor es tu madre siempre, ¿no? ¿sabes? Después la madre del otro, la madre, la abuela, papá... ¿Qué magia tienen las croquetas? Porque... Bueno. De verdad, todo el mundo en teoría lo hace igual, ¿no? Sí, lo hace igual, pero nosotros, por ejemplo, las croquetas de cocido está hecho como si fuera un cocido. Lleva la carne como si fuera un cocido. ¿No? Lleva la pringada del cocido, lleva su jamón, lleva la carne. Eso hace primero una gamba al ajillo y luego la bechamel. Bueno, hablamos un poquito del salmorejo. Bueno, pues el salmorejo fue una idea. Normalmente tenemos el salmorejo típico de tomate. Sí. Pero por probar, pues dijimos, vamos a ver cómo sale el salmorejo de espárragos. Ahora que estamos en época de espárragos, pues se hierven los espárragos y se hace un salmorejo normal. Al que le guste el espárrago, pues uh-huh. está delicioso. Sí, ¿no? Sí. Pero bueno, es una forma de innovar de un innovar, poco, ¿no? De tener otro tipo de salmorejo, que no sea siempre lo mismo. Y vamos haciendo platos nuevos, metiendo un poquito. ¿No? Bueno, lo que cosita, pasa ¿no? es que nosotros la cocina aquí es muy tradicional. No se puede meter muchos platos porque la gente sabe a lo que viene. Sabe a lo que viene. O sea, dice, yo quiero mi bacalao. Viene al bacalao. Y quiero mi carne a la brasa y quiero y tal, ¿no? Y sabe a lo que viene. Muchas veces mete algunos platos nuevos, pero no... Y el chorizo de Espejo, evidentemente, no puede faltar. Eso no puede faltar. ¿No? No, no. Ni el Alcazaba, por supuesto, seguro que no, ¿no? Aquí no falta el chorizo de Espejo. Pero no bueno, y los vinos de la tierra. Y los vinos de aquí. Como tenemos muy lejos los sitios de malos vinos. Montilla, Moriles, y luego aparte, pues, un buen vino de Rioja, ¿no? De Rioja, que nos parte para la carne y algún tempranillo. La carne también llama. La carne te llama, te dice y casi te habla, ¿no? Te habla. Échame al fuego, échame luego, al fuego. Por ejemplo, ese vino está muy rico también, el vino ese azul está
para los langostinos, para un pescadito. Creo que es todo pescado. Todo, ¿no? Pescado. Quizá para el revuelto de... Sí, para el revuelto de salmón. De está salmón, muy rico, ¿no? Sí. Está muy, muy, muy rico. Es un vino fresco. El marinado de salmón da mucho juego, ¿no? Yo sí. Creo que es como el atún, ¿no? Pero del río, ¿no? Es el cerdo del río, ¿no? Quizá, nosotros, ¿no? Aquí lo ponemos así, lo ponemos a la plancha, ¿no? O a la fina hierba. O también los cogollitos. Los podemos también aderezados con el salmón y se vienen también muy bien. Es una cosa fresca. Un entrante y está rico. La hora que estamos, nuestros televidentes entenderán que esto es un suplicio. Porque claro, tú estás aquí viendo, mirando, observando. Se prueba. Y yo no, que si no después me riñen porque dice que cojo ventaja. Y no quiero señalar a nadie, ¿sabes? Pero es lo que me echan en cara. Entonces yo me tengo que mantener a distancia hasta que digan... del plato. ¡Ya! Entonces venga, ya es cuando eso, ¿no? Vamos a encontrar en la Alcazaba unos platos tradicionales. El que sí. quiera comer su plato tradicional lo va a tener. Sí. Pero el que quiera en un momento dado probar algo más. Algo más, sí. Luego, por ejemplo, los fines de semana, aparte de las carnes a la brasa, también hay pescado fresco. Traemos la dorada, la lubina, y trucha. Nos traen un salmón, un salmón noruego que ya viene sin espinas ni nada, solo para plancha. Y está riquísimo. Y eso, pues también se pone. Pero claro, eso solo fines de semana. Claro. Porque nosotros prácticamente somos un restaurante de menú. De menú. Va de carretera. Y el fin de semana es el cuando. Fin de semana es si cuando tenéis platos más especiales. Se meten algunos platitos más. Bueno, pues tanto de menú entre semana como los fines de semana con lo que ven. que yo creo que ya está poniendo el letrero de ven a la Alcazaba, por favor. Está rico. Está rico. Y ven y cómeme, ¿no? Sí. Tal. Pues les invito a todos a que prueben la cocina de Maribel en la Alcazaba, que prueben estos platos, por un lado innovadores y por otro lado... los platos nuevos. Clásicos, ¿no? Yo pediría algo clásico para... y después el otro para probar. Y lo otro para innovar. Ahí probando y a mí, oye, claro, ¿hasta dónde llego, no? Claro que sí. Y sabes, Maribel, y luego, pues muchísimas gracias. Estamos abiertos a sugerencias y hay muchos clientes que vienen y te piden, no, yo quiero unos huevos fritos con chorizo. También se pone. O sea, tú eres Maribel, que no eres la cocinera de la Alcazaba, entras por la puerta, te sientas... y dice, a mí me han dicho, yo quiero, yo deseo, yo no puedo pasar sin este plato. Pues mira, por ejemplo, el rabo de toro está buenísimo. Y otro plato que también se vende muy bien es el solomillo al ajillo. El solomillo al ajillo. Solomillo de cerdo al ajillo. También se vende muchísimo. No solo chorizo y morcilla de extrema calidad se hacen espejo. Como buen exponente del mejor aceite que se puede elaborar en Andalucía y por ende en el mundo, la Almazara San Bartolomé produce uno de los mejores oros líquidos de nuestra provincia. Soy un enamorado de nuestro aceite y no puedo resistirme a comprobar cómo se lleva a cabo su obtención en un lugar tan emblemático como esta Almazara. ¿Quién no disfruta con un buen pan mojado en aceite virgen extra? Lorenzo, buenas tardes. Buenas tardes. Parece que nos ha dado un poquito de tregua el calor, ¿no? Bueno, hace un poquito de aire, nos podemos defender un poquito. Bueno, Almazara San Bartolomé, ¿no? Sí. ¿Desde cuándo llevamos funcionando? Pues esto es una empresa, es una cooperativa familiar que empezó como un ánimo de... entre unas poquitas de familia, empezaron tuvieron la idea, se asociaron y empezaron a moler y empezaron en el centro del pueblo. Uh-huh. Entonces la demanda ya, al subir el cupo de entrada de aceituna y eso, hubo que pensar en un terreno más grande y ampliar la fábrica. Avanzar. Dicen que camarón que se duerme se lleva a la corriente. ¿No? Lo que hacemos aquí es aceite, ¿no? Aquí solamente aceite. Oro líquido. La verdad es que, bueno, evidentemente nosotros tenemos las mejores aceituras del mundo. Sí, tiene que salir el mejor aceite del mundo. ¿Enseñas un poco cómo funcionamos? Venga, por aquí. Pues mira, este es el patio de recesión. Uh-huh. Entonces aquí tenemos las torbas de recesión, la cinta, llevan la aceituna, si se descarga aquí, lleva ahí, eso es una limpiadora. Si lo que hacen es quitar lo que es la hojita. La hoja, palillos, tierra, hay tres sesiones de hojas, de tierra y palillos, de hojas secas. Y entonces ya cae para abajo y llega a una báscula con la aceituna ya llega limpia. Uh-huh. Y de ahí ya por medio de otra cinta transportadora va a las torbas aquellas que se depositan para ir cogiendo de ahí la mecanización de San Bartolomé.
último grito, como digo sí, yo, estamos, ¿no? Ya en el, sí, estamos más o menos a la orden del día, vamos. Es que en la máquina tienes que estar. Tienes que estar rápidamente, sí. ¿No? Claro, porque todo te ayuda a hacer un producto de más calidad. Y más calidad, aquí se busca la calidad. Y más rápido, vamos, ¿no? Y más rápido. Evidentemente, ¿no? Claro, no es lo mismo que cuando de hecho, hemos ganado el primer premio del mejor aceite producido en el año 2014. Eso pues con la gran competencia que hay de calidades, porque gracias a Dios. Ya, hombre, te da a conocer. Ya conocéis, te da un crédito ante la, ante la competencia ante la gente. Evidentemente. Este es el corazón de San Bartolomé, exactamente, ¿no? Exactamente. Y es donde bombea, ¿no? Esta es la bodega donde se guarda el oro líquido. El oro líquido. Como bien has dicho tú antes. El corazón. El corazón. Aquí lo que pasa es que en vez de bombear sangre, bombeamos aceite, aceite, ¿no? Aceite. ¿Cuántos litros tenéis aquí? Pues aquí tenemos una capacidad de unos 400.000 kilos de aceite. 400.000 kilos de aceite, ¿no? Uh-huh. Claro, porque en hectárea, ¿cuántos tenéis vosotros? Pues nosotros somos unos 105, 110 socios, uh-huh. Porque hay baja y alta. Sí, es como lo típico. Y molturamos una media de unos 5 millones, de 5 millones a 6 millones de aceitunas. De aceitunas. De aceitunas. Un volumen importante, sí, ¿no? Sí, sí, un sí. Volumen importante. ¿Dónde llegan los productos de Quito de Bartolomeo? Nosotros vendemos aceite para América, vendemos aceite para Italia, Grecia, Túnez, sí. Toda la zona esa. Comentaba hace poco con gente de la bodega de bodegas de Montilla la importancia que está teniendo el mercado americano, ¿no? Sí, el americano se está abriendo muchísimo. Y estamos ahí, estamos intentando entrar. Un incremento grandísimo de venta todo anual. Vamos, sí, ¿no? Año a año se va notando el incremento, ¿no? Claro, porque ayer que manejaba era el aceite italiano. Italiano. Y ahora estamos llegando nosotros tirando la puerta abajo. Exactamente. Tirando la puerta abajo. Exactamente. Tenéis muchísimos productos, ¿no? Sí, tenemos muchísimos productos. ¿Qué más además del aceite de oliva? Pues ya te abarcamos casi todo, porque tenemos mayonesa, tenemos vino, tenemos leche, en fin, estamos abarcando en casi todos los campos, estamos metiendo cereales, nos hemos metido también ahora con el almendro, en fin, que vamos a hacer una. Y también es verdad que la recogida de la aceituna da mucho trabajo. Da, ¿no? Mucho trabajo. Da mucho trabajo. ¿Cuántas peonas tenéis vosotros más o menos? Pues, hombre, es que depende, ¿no? Pero. Se ha mecanizado bastante porque ahora hay unos vibros con paraguas que han reducido mucho la mano de obra. Claro, pero claro, sigue siendo necesario. Pero tienes que tener el olivar preparado claro. Para eso, si no el tradicional, la recogida tradicional, que es como se coge antes, con mantos y con palos. Con los capachos y tal, ¿no? Y barear. Y barear, ¿no? Sí, porque ahora las modernidades son la vibradora, ¿no? Que vibra. Como el olivo de una pata, se está pasando al olivo tradicional, al olivo de una pata. Claro, pues antes tenían dos, tres, ¿no? Dos, tres y cuatro. Y cuatro, ¿no? Y entonces son olivos jóvenes y que llega el vibro, se abre un paraguas, una especie de paraguas, sí, sí. Y cae todo. Entonces, con dos personas o tres más o menos, esta es la labor que antes claro, pero vosotros días. Tendréis de uno y de tres. Sí, de aquí todo, ahí ¿no? Todavía no está todo mecanizado. Está, vamos, hay olivar tradicional bastante todavía. Claro, es que da mucho trabajo. Da mucha familia también. ¿No? Aquí, realmente, en Espejo, el plato fuerte de ingresos es la aceituna. Contabas que los depósitos están recubiertos. Los depósitos, ¿no? Aunque aparentemente. Parece contrachapado. Parece contrachapado, ¿no? Pero por dentro están recubiertos de resina. De resina posi, que se queda cristalizado. Para que no haya ninguna adherencia ni nada de eso. Una pregunta que siempre he tenido yo cada vez que entro en una almazara. ¿Hay algún momento en que los depósitos están vacíos? Sí. ¿Durante mucho tiempo? Pues sí, están vacíos. Vamos, normalmente el ciclo es: se va moliendo, se van llenando. Nosotros llamamos ADECO. Y si ellos vienen, se lo retiran. Hasta el siguiente no, porque es que no tenemos capacidad para almacenar todo lo que tenemos. Digamos que tenéis que hacerlo por fase. Exactamente. ¿No? Nosotros tenemos tres depósitos o cuatro, y según ellos quieren, pues los llamamos y vienen y nos lo retiran. Y así estamos durante toda la campaña. Una vez que se acaba la campaña, si quedan 8 días finitones o 12 llenos, pues ya se quedan aquí mantenidos hasta que necesitan, sí, ellos tienen demanda, digamos, demanda y vienen, ¿no? Vienen cargar camión y se lo llevan ya. Esta es la fábrica en sí. Te comentabas que entraba por ahí, ¿no? Entonces el proceso es, el molino está de fuera, la parte uh-huh. de fuera hay un pequeño molino, pasa para el interior a la masa, estos son dos amasadoras o dos batidoras, uh-huh. donde estrujan la masa, luego pasa aquí, que son unos decantes para que el aceite vaya decantando. Las impurezas, ¿no? Un tanto por ciento de impureza. Y entonces luego venimos aquí, sale y el aceite
con los decanters sale ya para tomar. Los diferentes grados, porque yo sé que muchas veces se habla de aceite. De acidez, la acidez. Que eso, ¿eso lo marca la cooperativa o el año de la aceituna? No, eso es el año y la pureza de la aceituna, ¿no? Según que sea del suelo, que sea del árbol, porque es que hay que diferenciar la recogida, porque puede ser bien de arriba del árbol, directamente toda, uh-huh. Entonces la aceituna es más limpia, tiene más pureza y más calidad. Entonces, la aceituna, si nosotros cogemos aceituna del suelo, ya llevamos barro, llevamos residuos, Y quiera o no quiera, eso afecta, claro, afecta al resultado, al resultado final, ¿no? De la aceituna. Lleva impureza, ¿no? Le sube la acidez, porque la aceituna al caerse ya es que está muy madura. Claro. Entonces ya empieza a picarse un poco, empieza y ya no es la misma calidad que si la coges del árbol, que está todavía en su... O sea, cuando nosotros compramos aceite de oliva virgen extra, tenemos que ver la acidez que tiene, y ese le va a dar... Exactamente. La calidad real. Va a dar, ¿no?, la calidad. Sí, pues tú sabes que hoy en día es como el jamón ibérico, ¿no? Con el virgen extra. Exactamente, ¿no? Hay mucha... A más acidez, peor. Menos calidad. Exactamente. Menos acidez, mientras menos se busca, que tenga poca acidez. Más calidad, ¿no? Así. A mí me gusta, como el que viste fuera, el que tiene color verde. Que tiene verde, verde. Ese es el aceite. Que has cogido la aceituna y apretado. Ese es el que te contaba antes, que se hace directamente del árbol. Ese viene la aceituna, toda la aceituna se viene del árbol. Entonces sale la aceituna, se recoge verde y el aceite sale verde. Además, verde, un olor, vamos, es como zumo, ¿no? En vez de, parece que es zumo. El pata negra 5J eso se consigue en las primeras dos semanas o tres, porque luego ya una empieza a madurar, se pone negra y ya el aceite ya no lleva el color ese. Uh-huh. Además, verdad, es un aceite que a lo mejor tiene más aplicaciones en cocina, en el sentido, sí, no para freír algo, sino para ensalada, para ¿no?, acompañar con el queso. Porque para más fuerte, ¿no? Es un aceite más, para tostar, ¿no? Que es lo que nos gusta. Para tostar con aceite de tomate y jamón. Es lo típico. Y te cae dos lagrimones para abajo, que no puedes poner. Es lo típico de aquí, sí. Yo creo que lo que estábamos hablando antes también, ¿no? El que nuevos mercados conozcan nuestro aceite y lo consuman, evidentemente va a repercutir en que el sector va a ir para arriba, ¿no? Hombre, es que yo te pongo un ejemplo. Yo estuve el año pasado en Inglaterra, en Londres, uh-huh, y los desayunos, y bueno, te ponían una no sabían lo que era realmente. No sabían lo cualquiera que era. Sabe dónde habían sacado eso. Y, ¿no?, y nosotros, la verdad, que nos llevábamos un poquito de aceite, una latita de aceite, y lo sacábamos allí. Y el señor del hotel decía, o sea, Dios mío, ¿esto qué es? ¿Dónde está? ¿Dónde lo puedo comprar? Es que no lo conocen, que en muchos sitios no lo conocen. Pues quizás sea la labor del futuro de expandir esto de una forma de otra. Se me ha venido a la cabeza ahora la pregunta, ¿China también se está abriendo? China. Pues China se está vendiendo mucho. Sí, hay mucho mercado. Lo que pasa es que los chinos, como son tan puñeteros, hablando, pues están intentando ellos también cultivar ya olivar. Hombre, es tan grande que es posible que tenga... Que alguna zona, porque claro, tiene que tener las características... Del Mediterráneo. Que requiere... El clima, claro, ¿no? Nosotros el producimos en Grecia, Italia, en la zona, Francia, es que el olivar está relacionado con Mediterráneo. Claro, desde África hasta arriba, hasta Italia. Y ellos, a lo mejor, por mucho que intenten... Exactamente. Les gusta comer mucho, pero mucho como no tengan el clima, le va a hacer un poco... Le va a hacer un poco complicado. Yo lo que te voy a dar las gracias, Lorenzo, por habernos a tu casa. Nada. Por enseñarnos aquí cómo se hace el oro líquido, como le digo yo, porque me encanta decirle el oro líquido. Y bueno, que cuando estemos tomando una tostada por la mañana... y veamos ese oro líquido echado en el pan y lo degustemos, como sabemos degustarlo en nuestra tierra, pues nos acordemos de la pena de San es que no haya venido durante la campaña, que es cuando se ve el proceso, se ve el aceite caer. Y supongo que el olor todavía será más intenso. El olor más intenso, exactamente. Más intenso. Y la primera... Les puedo asegurar que huele muy bien. Y eso, cuando por la mañana nos echemos un chorroncillo de aceite en la tostada, pues nos acordemos a San Bartolomé y le demos las gracias al pan. Pues nada. Está eso por hacernos una cosa tan buena y tan saludable, ¿no? Encantado, y aquí estamos para... Muchísimas gracias, Lorenzo. A vosotros. Venga, venga. Hasta luego. Cuando un lugar de reunión aglutina a más personas de las que viven en una localidad, algo mágico debe guardar. Cuando en un lugar se es capaz de abrir los brazos, no solo a los que aquí viven, sino a los que de fuera vienen, reafirma la magia que sospecho. Cuando este lugar tiene un nombre como Peña de los Amigos, es un lugar al que estoy deseando ir y conocer. Donde hay amigos, está Panorama.
José María. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Peña los amigos. Peña los amigos. Teniendo este nombre, seguro que todo el mundo es bien recibido, ¿no? La verdad que sí, es una de nuestros lemas. Enséñame un poquito cómo tenemos. Que, bueno, cuéntame un poco, ¿dónde nace la idea de los amigos? Bueno, pues esto, como su nombre bien indica, viene de un grupo de amigos que en su día pues tuvieron a bien pues reunirse y formar lo que es esta sociedad que a lo largo de los años pues se ha ido incrementando en un número considerable, sobre todo de muchos amigos y vecinos de sí, nuestro pueblo. Yo, vista previa, lo que he podido ver y tal y cual y leer un poco, lo que veo es que tenéis, lo que más me gusta es que tenéis diferentes ambientes. Ambientes sí. Chill out, ambientes para celebraciones, en uh-huh. fin, me parece que cuando uno aglutina tanto ambiente, siempre el que está en algún sitio siempre tiene que estar cómodo, ¿no? Sí, la verdad es que a lo largo del tiempo en esta sede, que no es la primera sede que tuvimos, esta sede se adquirió ya con el tiempo, pues nos ha dado mucho juego, sobre todo para poco a poco ir habilitando distintos espacios para también distintas opciones, distintos digamos, apartados donde los socios puedan disfrutar a todos los niveles, ¿no? Porque la Peña Los Amigos hace muchísimos eventos de muchos tipos, ¿no? Sí, la Peña Los Amigos, sobre todo su raíz es una sociedad cultural, cultural, recreativa y festiva, ¿no? Para hacer todas las actividades que hacéis y llevar a cabo todo eso necesitáis sitio específico y casi para todo, ¿no? Pero por lo que veo, aquí tenéis un salón que ya se presta a hacer lo que os dé la gana, vamos, prácticamente. La verdad que sí, que tenemos, como hemos comentado, espacio para multitud de actividades, ¿no? En este salón, pues la verdad es que es una verdadera maravilla, nos sentimos muy, muy orgullosos porque todos los socios, con el tiempo, con el esfuerzo de todos los socios, han hecho posible que hoy en día se vea como está. Y es el esfuerzo, sobre todo, de trabajo, de muchos años y de muchos quebraderos de cabeza también, lógicamente. Todas estas cosas, yo siempre digo lo mismo, lo que cuesta trabajo y cuesta esfuerzo después se valora mucho más. Sí, eso es importante, ¿no? Pero sobre todo eso, reconocer yo desde aquí a todos los socios que han pasado, a todos los presidentes que han estado, porque poquito a poco hemos hecho posible que hoy la Peña esté como está, ¿no? La verdad que nos sentimos orgullosos de que sea la sociedad, digamos, más importante a nivel cultural, recreativa y de actividades que pueda haber en nuestro pueblo. Aquí se hace la feria, ¿no? Todo, sí. Bueno, o sea, se hace la feria, se hace todo el verano, tenemos tanto este salón como el patio de fuera. Esta es la parte, digamos, de verano, la parte que hemos estado antes, la parte, digamos, de invierno, aunque este salón, lo que es los fines de semana, también está abierto. Aquí se está bien también. Sí, 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 en invierno. Estos ventanales tienen que entrar un solecito espectacular. La verdad que sí, los fines de semana se habilita esta parte también, porque además viene más público, lógicamente los fines de semana vienen más socios, y este está abierto durante todo el año, ¿no? Luego aquí, pues evidentemente, como tú has comentado, hacemos lo que es la feria tanto en este salón como en el patio, se abre y se queda totalmente diáfano al abrir los ventanales. Que esto esté en una peña de amigos, esto es un lujo, ¿no? Cuéntame un poquito por qué tenéis esto aquí. Bueno, pues la verdad que sí, esto es un verdadero lujo para la peña y creo que para nuestro pueblo, ¿no? Porque es una verdadera maravilla, una joyita, ¿no? Como yo le digo. Bueno, pues es muy sencillo, la peña en su día, esto pertenecía a un colegio de monjas, el Patrocinio de María, estaban ubicadas aquí, entonces esto es la capilla del siglo XVIII, y entonces, bueno, pues a raíz de ese colegio que ha venido durante el tiempo, esa congregación pues ya se fue de nuestro pueblo, y entonces tuvimos la coyuntura de poder adquirir lo que es todo el recinto, ¿no? Todo lo que es este edificio. Por eso tenéis aquí tanto espacio. Efectivamente. Tuvimos la oportunidad, entonces la sociedad en su día pues se quedó con este. Eso daría un salto de calidad. Efectivamente. ¿No? Nosotros anteriormente estábamos en una sede, que estábamos en las calleras, y esto ha sido un empuje fundamental. Claro. Se ha construido, bueno, evidentemente esto, ¿no? Sí, esto, lo que intentamos es, desde la sociedad, no conservarlo, conservarlo, ¿no? Todo lo que podemos. De hecho, este año se ha repintado prácticamente toda la capilla. Aquí también tenemos. Estáis restaurando, ¿no? La imagen que tenemos, que es la patrona de la sociedad, la Virgen del Carmen, que se está restaurando. Y también sale en procesión, hacemos también su triduo en el mes de julio. Hay salida a la calle, efectivamente. Es una capilla, a la puerta, a la calle principal.
Y como te decía, esto era un antiguo colegio de monjas, en su día la sede lo adquirió y poco a poco hemos ido... Es que toda la parte nueva se ha ido haciendo poquito a poco. ¿No? Hemos conservado todo, evidentemente esto, la parte que hemos visto a la entrada se conserva tal cual, el patio, el claustro, ¿no? Se conserva tal cual y se hizo una gran reforma, pero conservando la esencia de lo que es el edificio. Aquí se hacen, nosotros en la capilla tenemos la opción, vamos, la posibilidad, para los socios se pueden dar bautizos, comuniones, bodas, de hecho se han dado, está abierta al culto, evidentemente también, y luego también la tenemos para temas de exposiciones, muchas se hacen exposiciones de bolillo, recientemente hemos tenido una exposición de pintura también de nuestro párroco, don Francisco. Don Francisco viene aquí y es como la segunda sede, ¿no?, de la iglesia de San Bartolomé, ¿no? De aquí ya... Él está aquí en su casa. En su casa. No, aquí en todos sitios. En todos sitios, ¿no? Me da a mí la impresión de que es bastante querido, ¿no? Entonces. La verdad que sí. Y como te digo, bueno, pues la utilizamos para todo ese tipo de actividades. También para cuando hay, por ejemplo, tenemos también ahora este cante flamenco, también se hace aquí. Claro, es que esto tiene una acústica espectacular. Espectacular, maravilla. Maravilla. Y lo que sobre todo eso, intentamos dentro de las posibilidades, pues conservarla, yo creo que está en muy buenas condiciones. Y un esfuerzo sobre más que hacer. El tema de la madera, que eso requerirá un tema de conservación. Todos los años hay que darle vuelta y ¿no? Ahora estamos en el tema de a ver si podemos cambiar algo de la iluminación también, pero ahora mismo ya te digo, este año recientemente lo que se ha hecho es pintarla interiormente. Hace un par de años hubo que restaurar también lo que es el campanario de arriba. Y en esa tesitura estamos, simplemente en el... Yo sé que tenéis sitio para que la gente mayor, bueno, todos los socios, pero sobre todo la gente mayor, juegue billar, su dominó, para dar cursos de informática, incluso tenéis un sitio de copas para el invierno, donde está un poquito más... pero yo sé que tenéis una terraza chill out. Desde aquí lo que estoy viendo es que se ve la parte de atrás de la capilla, ¿no? Efectivamente, esto, como ves, es un sitio también espectacular, aunque hoy nos pega bien el solito. Sí, bueno, estamos en verano, ¿no? Esto... Pero aquí, sobre todo, es por las noches, ¿no? Las noches tenemos aquí esta terraza, que también es un orgullo para todos. Y aquí, nada más entrar, pues tenemos la parte de todos los tejados de la capilla, los cuales se quedan completamente iluminados por la noche, con una iluminación espectacular. Y aquí, pues bueno, para estar sentados, tomándote una copa tranquilo, con musiquita ambiente, los fines de semana, sobre todo. Los fines de semana en verano, sí, correcto. Tendréis actuación, tendréis cosas para que los socios estén aquí. Sí, aquí simplemente por el hecho de venir, sentarte y ver, fresquito, ver, el ambiente, ver las vistas que tenemos. Porque además tenemos la Torre del Castillo. También. Tenemos la torre, miramos para acá, la capilla. Vemos toda prácticamente Montilla, Aguilar, la Sierra de Cabra. Aquí es para estar para quedar, como pongáis camas, se quedan aquí a vivir. Casi que sí, aquí que ¿cuántos socios hay? Mira, nosotros estamos actualmente 550 familias, es la unidad familiar, o sea... Sí, que date cuenta, hay una de dos, hay de cuatro, hay de cinco, ¿verdad? Digamos que, como te he comentado antes, digamos la sociedad más grande y con ese porcentaje de socios, pues equipáralo con los habitantes de Espejo y verás que somos muchísimos. ¿No? Hay mucha gente de fuera, entonces. También hay gente de fuera y tenemos socios fuera. No cuadra. Alrededor de unos 50 socios que están fuera. De 50 familias que están fuera y que nos visitan, sobre todo, bueno, pues sobre todo ahora en verano, ahora cuando llega la feria, que sobre todo... gente de que haya salido fuera a trabajar sí, y tal. También viene lo habitual de los pueblos, aunque cada vez menos, pero bueno. Cuéntame un poco la actividad estrella de la Peña de los Amigos, ¿cuál podrías tú decir? Hay muchas actividades, yo sé que hacéis muchas, pero dime, ¿esta es la...? Hombre, yo creo que sobre todo todos los socios, por lo que es también tema de presupuesto y lo que venimos esperando durante todo el año, a pesar de que tengamos fiestas y actividades a lo largo de toda la época del año, Navidad, como te he comentado ahora en este de la noche al día, el Día del Carmen, pero sobre todo yo creo que el referente más grande es la feria. La feria es, digamos, que donde todos los socios, vienen todos los socios de fuera y todas las familias viven con intensidad lo que es nuestra peña, los amigos. ¿No? En agosto, al final, en torno siempre al 24 de agosto, que es San Bartolomé, y digamos que no sería la feria. ¿Dónde pensáis que lo hacéis aquí? Efectivamente. Vamos a ver. Aquí tenemos actividad al mediodía, tenemos actividad de la noche durante 4 días intensos y luego terminamos con el Día del Socio.
Esto de noche iluminado con los pueblos iluminados tiene que ser una... Una gozada, sobre todo el fresquito. El fresquito que parece mentira. Te lo compro desde ya, ¿vale? Te lo compro desde ya porque vamos... Que sobre todo eso, que a pocos kilómetros de Córdoba la verdad es que aquí hay muchísima diferencia. Sobre todo hay veces que aquí hay que... Se echan las cortinitas, se echan... Incluso, ¿no? Y la... Como decía mi abuela, échate una rebequita. Que por la noche refresca, ¿no? Échate una rebequita para la noche refresca. Y luego mira este patio... Una cosa importante, si la peña está abierta durante todo el año, a los que no son socios también, porque pueden venir perfectamente, ¿no?, cualquier día del año, a excepción sí que feria. Sí que hay algunos días, ¿no? Algunos días que son exclusivos para socios. También pueden entrar las personas que vengan de fuera, pero ya con otras condiciones. Pero durante todo el año, cualquier fin de semana, pueden venir perfectamente. Tenemos también servicio de repostería. A veces podemos venir a tomar en esta terraza espectacular. Una copa, cualquiera. Un cacharrito. Cualquier viernes o sábado, sin problema ninguno. Quitarnos del calor de la capital, venirnos al fresquito de Espejo. Merece la pena. José María, muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias por contarnos la historia y lo que podemos encontrar en la Peña Los Amigos, que debo repetir con ese nombre, evidentemente, estáis abriendo los brazos a todo el mundo. Gracias de Onda Mezquita por abrirnos vuestra casa y enseñarnos un poco más de Espejo y lo que podemos encontrar aquí. Pues nada, aquí tenéis vuestra casa, como tú bien has dicho, y yo de aquí os invito a todos y a todos los cordobeses y a todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias, José María. Marcho imbuido por un pasado que se resume en cada esquina de Espejo, embriagado por todo lo que ofrece al viajero esta localidad. Sonriente por tener la sensación de que he sido recibido como un espejeño más de los que reparten por el mundo y que hoy ha regresado a visitar su pueblo. Asintiendo, como el viajero satisfecho por el destino elegido y sabiendo que no será la última ni la penúltima vez que vendrá a este lugar. Sí, hoy me he sentido como un espejeño más y como tal intentaré ser un digno embajador de Ucubi. Espero que allá, donde residan los personajes ilustres, Marco Ulerio esté satisfecho de mi labor. Vengan a Espejo, ustedes también se convertirán en sus embajadores.